Bendice mi alma mía al Señor y todo mi ser a su
Siempre, Señor, te ruega por tus pies. La misericordia del Señor dura para siempre. Su justicia pasa de Dios a Dios para los que guardan su alianza, que necesitan y cumplen sus mandatos.
y la respuesta se la damos a Isaías, no a la otra persona. La estadía de nosotros acá en la tierra es pasajera, y al Señor le entregaremos lo que hemos vivido, lo que hemos cosechado en la vida terrenal. Por eso entonces el compromiso que ustedes van a celebrar, que sea para toda la vida, la fidelidad, el amor. Y recordemos con los hijos, es la continuidad de la pareja. Y los hijos vienen al mundo precisamente es para amarnos, para quererlos, para educarlos, para formarlos. Y encontraremos también una gran respuesta de parte de ellos. Démosle gracias al Señor, le imponemos la misericordia divina y vamos a presenciar esta promesa de nuevo. De esta manera que han tomado la decisión de unirse en santo matrimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, ustedes habéis venido a esta casa de Dios para celebrar el sacramento del matrimonio. Le pedimos al Señor la gracia, la unidad, la fidelidad en este compromiso de todo amor. Cristo los consagró un día por el bautismo. Él bendice y santifica la abundancia de los dones y el amor conyugal de cada uno de ustedes, de manera que los enriquece y los fortalece, y son consagrados con este sacramento para asumir una mutua y perfecta fidelidad, para cumplir los deberes de vuestro nuevo estado como esposos. Por lo tanto, delante de la Iglesia y delante de Dios, les voy a preguntar, a interrogar acerca de vuestra determinación y de vuestro propósito. Se toma de la mano de la madre. Juan Carlos y Luisa, ustedes vinieron a contraer matrimonio sin ser obligados o accionados, sino libre y voluntariamente. Al elegir el estado del matrimonio, ustedes están dispuestos para amarse, para respetarse mutuamente durante toda la vida. Sí, padre. Sí, padre. ¿Están dispuestos para recibir los hijos con responsabilidad y para educarlos según la ley de Dios y según la ley de la Iglesia? Sí, padre. Sí, padre. Ya que desean contraer el vínculo santo del matrimonio, van a expresar delante de la Iglesia, de esta comunidad reunida, este consentimiento, y que el Señor los fortalezca y los ayude durante toda la vida. Pues, Yo, Juan Carlos. Me entrego a ti como tu esposa. Y me entrego por completo a ti. Prometo permanecerte fiel. En la alegría. En la adversidad. En la salud. En la enfermedad. En la pobreza y prosperidad. Para amarte y respetarte. Durante todo el día de mi vida. Yo no sé nada. Me entrego a ti, Juan Carlos. Me
Que el Señor confirme el consentimiento que habéis manifestado ante la Iglesia y con su bendición se viene a ayudaros durante toda la vida. Quiero que Dios amigo, que el hombre no vaya a separar. Entrad pues a formar una nueva y disolvente sociedad cultural, atraídos en por ejemplo los vuestros conservados sacramentos sin mancha hasta la vida eterna. Padre amoroso, digna de bendecir estos amigos. Y digna de bendecir estas aguas, que ellos van a adoptar como el signo de la paz y de la fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Mariano, digna de bendecir este vaso, digna de bendecir también a las personas sobre las cuales vas a trabajar, por Jesucristo nuestro Señor. El vaso del otro es significado. El lazo es. Se toma de una tradición campesina de los bueyes que se ayudan para la vida. Y miremos cómo iban atados a un palo, a un yugo, con unas puntas, para que ellos no se separen. El lazo es el signo del rosario y se les coloca a la pareja con el Cristo en el centro. Es el signo también de la unidad de la pareja y es el signo de que Cristo va en el centro de la pareja dirigiendo la vida. Entonces, que sea Cristo quien dirige la vida de ustedes y que ustedes acepten con responsabilidad el amor y la unidad que les ofrece el mundo, la Iglesia, sus familias, sus amigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor lo bendiga y confirme el consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y ante la comunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Hermanos, Él es Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora de memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida, el pan de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra para que la lleves a su perfección por la caridad con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Misael y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Cuerda de Padre, nuestros hermanos que unieron en la paz de Cristo. En la presencia de Cristo, Eucaristía y María, nuestra Madre, colocamos la vida de esta pareja. Juan Carlos, San Fernando, que ha unido su vida en santo matrimonio. Te pedimos, Padre Santo, que le bendiga, le santifique con tu amor de Padre, que les ayude en cada uno de los momentos de su vida, en la alegría, los sufrimientos. Por el Cristo, Señor nuestro, por el que concedes al mundo todos tus bienes. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por la presencia de Cristo en cada uno de nosotros, oremos a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, bondadoso, líbranos de todos los males, concedo la paz en nuestros días para que, llegados por tu misericordia, vivamos siempre en el pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Como hermanos, nos honramos con tu paz.
e inflamados por el fuego de tu Espíritu, brillemos como antorcha refulgente cuando llegue Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor les bendiga, los acompañe, los proteja y que sean muy felices. Buenas noches. Thank you.